vamos a ver un edificio singular. Y digo que es un edificio singular porque es un edificio que tiene un arte que nos viene de zonas más al norte que la nuestra y nos va a dejar ese regustillo de ese arte toledano, salmantino, de la zona de Plasencia, que le va a dar un empaque especial al edificio. Está considerado el segundo mejor edificio de la provincia de Córdoba. Quienes han estudiado el edificio, especialistas, catedráticos en arte, nos hablan de esa importancia que tiene el edificio, ¿no? Un edificio que está bastante bien conservado. En las afueras de Belalcázar, anclado en la tierra, con algunas casas alrededor a modo de pequeñas barcas, el viajero halla el que está considerado el segundo edificio histórico artístico más importante de la provincia de Córdoba. Su gran extensión y sobre todo la colección de techumbres mudéjares existentes en gran parte del monasterio, que se hallan entre las mejores de la provincia, justifican este apelativo. El convento de Santa Clara de la Columna es hoy un convento de monjas clarisas, aunque fue en origen de franciscanos, hasta que las hijas de la fundadora decidieron ordenarse como monjas. Famosos son los dulces, que aquí se elaboran y venden siguiendo recetas tradicionales. Hay una parte del convento que se puede visitar con guía y de forma organizada, y hay otra que se reserva como monasterio de clausura. Y hay una tercera que se ha cedido a unos jóvenes emprendedores que la usan como residencia para acoger aquí a artistas de todo el mundo. Vienen buscando la paz y el espacio para crear. El norte del Valle de los Pedroches ofrece al viajero su riqueza monumental y paisajística, su bien conservada historia y una gastronomía rica. Altas torres han defendido durante siglos este territorio que hoy se abre generoso.